Saludos a todos y bienvenidos, mi nombre es Alan Gustavo y esto es Gustavo Plantas Peces y algo más. Y hoy les traigo un nuevo video donde les voy a estar mostrando este disfraz único de Halloween. Yo sé que no da miedo ni nada de eso, que sé que lo van a empezar a decir, pero es algo de lo que me gusta y es de lo que me voy a estar disfrazando hoy. Y pues justo quiero que hagamos un outfit check, que hagamos, que enseñarles el pues cómo va a quedar el disfraz, y de lo que me voy a vestir, que es algo diferente, algo interesante y es algo más original. Me encanta de lo que me voy a vestir, así que si quieren ver de lo que me voy a vestir, quédense hasta el final del video. También les voy a estar mostrando unas plantitas nuevas que me llegaron, que no pude hacer el unboxing porque las abrí y todo, porque estaba desesperado, quería abrirlas rápido. Pero nada, como quiera se las voy a estar mostrando en este video. Y nada, espero que les vaya gustando el video. Si les va gustando, ya, dejen su like. Y mira, y obviamente no olviden suscribirse, es muy importante para nosotros. Ya estamos al casi nada de llegar a los 2000 seguidores. Cuando lleguemos a los 2000 seguidores, se viene un sorteito gratis. Así que estén bien pendientes al perfil de YouTube aquí en mi canal. También puedo recordarles que ahora está activo el nuevo método, que creo que si le dan aquí abajo para el lado, le va a salir súper gracias. Ahí nos pueden apoyar. Si quieren enviar donaciones de algún dinero, les salen las opciones y todo. Pueden ir a verificarlo. Y también tenemos las membresías, que tengo un videito de eso, lo voy a poner por acá arriba para que vayan y chequen. Nada, muchas gracias a toditos por su apoyo, se les quiere un montón. Así que sin más nada que decir, comencemos este video. Bueno, ok, antes de empezar a mostrar las plantitas y eso, pues obviamente les voy a mostrar lo que es el disfraz primero y obviamente hacer el video como se supone que sea. Y nada, pues aquí básicamente tenemos un delantal que parece de chef, y ahora mismo pues no parezco ni de qué lo estoy vestido. Pero nada, este el delantal, pues ahora vamos a ponernos el delantal, así que vamos a hacerlo a los TikTok, Así quedó este delantal bien hecho. No sé si la transición quedó bien, pero bueno, ya tenemos el delantal puesto. Se ve normal básicamente ahora mismo. Y ahora lo siguiente es el gorrito. Así que aquí tenemos el gorrito. Este es el gorrito que vamos a estar usando. Nos lo vamos a poner. Vamos a ponérnoslo así. Oh, ya está cogiendo forma de jardinero. De esos que me va a estar vistiendo. Y pues ya tengo el gorrito, tengo el delantal, tengo la camisilla. Faltan dos o tres cositas. Vamos a buscar los guantes. Y obviamente no puede faltar lo más importante. Se los voy a enseñar ahora. Esto es lo que no podía faltar. La regadera, obviamente. Y ya tenemos los guantes. Que los tengo aquí en el bolsillo de atrás. No se ve muy bien. Y ahora voy a hacer como que el outfit check para que lo vean completo desde los pies a la cabeza, porque ahora mismo ni se ve de la mitad para arriba. Así que nada, si les va gustando este outfit, mira, denle un like. Y nada, le voy a hacer un outfit check rapidito y procedemos a ver las plantitas nuevas que tenemos allá. Así que vamos para allá. Este outfit lo que utilicé fue una camisilla, el gorro, el delantal, tenemos los guantes, pantalón azul y tenis, una Air Force. Esta Air Force tienen una larga historia, esta Air Force. Se la voy a proceder a enseñar ahora porque yo creo que nunca se la había enseñado en el canal. Y es que esta Air Force fue todo un revolú, que si quieres le puedo hacer otro video y le puedo explicar bien. Rápidamente la historia de las tenis. Básicamente yo estaba compitiendo para lo que es Joven del Año en el Boys and Girls Club de Puerto Rico. Claro, sí, hay un club cerca de mí, el Club de Isabela, que aquí es donde yo vivo. Y básicamente pues nos fuimos a lo que es las competencias a nivel isla y no pude, lastimosamente pues, no pude ser el ganador a nivel isla, pero soy el ganador de aquí de Isabela, así que yo soy joven del año de Isabela. Y por tanto pues hubo una, pues lo que es la compañía de Taco Bell, nos hizo esto como obsequio, que son las tenis, la Nike Air Force One, y las customizó Cloud Custom Arms, Cloud Custom Arts, perdón, que le puedo poner en la descripción de su Instagram, abajo en la descripción, para que vayan y chequen. Ella básicamente lo que hace son los custom, y Taco Bell nos mandó a hacer el custom como nos gusta a nosotros, con muchos detalles de lo que es el canal de YouTube. Por aquí está el signo de Taco Bell, los peces, los guppies, que es lo que más me encanta a mí. Este es el logo de Cloud Custom Arts, perdón, equivoco de nuevo. Y le voy a enseñar la otra zapatilla para que la vean. Aquí está el otro. Aquí nos hicieron plantitas y eso, un anturium bien bonito.
el signo de Taco Bell, y obvio los dos están customizados diferentes. Los he tratado de mantener lo más nuevo posible y me encanta, así que gracias Taco Bell por esto y gracias a Cloud Customs. Nada, vamos a seguir el video, vamos a proceder ya a ver las plantitas rápidamente, que me voy. El disfraz, quiero enseñarle una de las primeras plantitas que le voy a estar enseñando en este video, que van a ser breves, van a ser unas cuantas. Esta la adquirí en el evento, que tampoco le había mostrado a las plantas del evento como tal. Esto es un Syngonium auritum, un Syngonium de hoja grande. Miren qué precioso es. Rápido que lo vi, me llamó mucho la atención. Creo que lo logré conseguir por $50. Pero bien bonito, me encanta, crece muy rápido, lo había comprado más pequeño y ya he hecho muchas hojitas nuevas. Y está básicamente de lo más precioso, miren qué bello está, me encanta. No me gusta prácticamente siempre decir los precios. Lo que pasa es que me han dicho muchas personas, que si dices, dime los precios, dónde los conseguiste y di toda la información. Pues esta la conseguí en el evento, $50 me costó. Obviamente cuando yo tenga esqueje, que la pique y eso, y tenga para propagar, pues se van a ir más baratas. Yo no las vendo tan caras, los que me han comprado saben. Y nada, vamos a pasar con la siguiente plantita. Tenemos una hermosa plantita que había comprado, una pequeña, y sí, se me murió, la que vieron en el video pasado. La que era bien chiquita y decidí comprar esta otra. Esta es la Monstera Thai Constellation. Es parecida a la variegada, que la variegada la tengo acá atrás. Miren ahí abajo está. Pues esta es la Thai Constellation, es diferente, lo que cambia son la variegación, que esta es como en puntito y aquella es como en barra, la variegación, por decirlo así. Pero la variegación va cambiando conforme va creciendo, se va poniendo más preciosa. Me encanta esta planta, miren qué grande. Y de hecho tengo dos plantitas como tal, porque aquí, si ven, tengo otro tallito que lo saqué de esta misma planta para seguir propagándola y por lo menos tener básicamente dos plantitas de ella. Nada, vamos a seguir con la siguiente planta, vamos para allá. Nueva como tal es esta Monstera Adansonii variegada. Miren qué preciosa. Tiene ya variegaciones Halfmoon, que son mitad y mitad, están preciosas de verdad. Esta, como saben, también había comprado una de ellas, otra más de ellas, pero lamentablemente también se me murió porque era demasiado pequeña. Mira, de verdad, si van a invertir mucho en una planta, no la compren muy pequeña, porque a veces no vale la pena. Si tiene raíz y ya está por lo menos establecida, vale la pena. Pero si te dan una planta que como tal está empezando a enraizar o es de semilla, pues hay que tener mucho ojo en eso. Pero esta Monstera Adansonii, mira, la compré ya así, bastante grandecita, para no tener que pasar por esos problemas, porque ya que es una planta muy, muy, diría yo, muy débil, por decirlo así. Y nada, vamos a ver cómo nos va con ella. Está echando una nueva hojita y por lo que se ve, pues está saliendo bien blanca. Espero que salga bastante blanca, pero no completa, porque si no, se me puede morir por falta de clorofila. Pero nada, una belleza, me encanta, siempre ha estado en mi wishlist y al fin la tengo aquí conmigo. Una preciosidad de planta, vamos a ver cómo nos va con ella. Y claro, tan pronto va creciendo cada una de mis plantas, yo la voy tirando actualizaciones por ahí. Así que nada, pasemos con la siguiente planta. Aquí tenemos también nuestra siguiente planta, es una Syngonium variegada aurea. ¿Qué es lo que cambia de la variegada regular? Pues que esta tira la variegación color amarilla. Miren qué preciosidad de planta, y está tirando unas variegaciones muy hermosas. Y miren esta hoja, qué grande está y bien bonita. Me encanta su variegación, la compré así pequeña. Es simplemente una belleza, me encanta. Vamos a ver cómo nos va con ella. Yo sé que nos va a ir muy bien, porque el Syngonium aquí, por lo menos en donde yo vivo, se me dan súper bien. Me encanta. Nada, pasemos con una siguiente planta. Por acá tenemos la Philodendron Burlemax variegada. Esta no es nueva, esta solamente les quería contar que la tenía bien grande. Ustedes ya la habían visto, pero cogí, la corté completa porque se le estaba yendo lo variegado. Y la dejé por un canto que tenía bastante variegado, y así es que se me ha puesto bien frondosa. Lo variegado aumentó. Si quieren un video de cómo hacer que sus plantas sigan variegando más, era escríbanlo en los comentarios abajo, quiero saberlo. Y nada, miren qué preciosas están esas hojitas, miren qué belleza. Esas hojitas bien blancas, amarillas, y también tienen verde. Me encanta que siempre tengan verde. Y miren qué preciosidad, y el tamaño de la hoja es bien grande, pueden comparar básicamente con mi cara. Una belleza de planta. Nada, esto todavía está creciendo, cuando esté más grande también le voy a tirar una actualización de ella. Hermosa, me encanta, una planta que se da súper bien. Y nada, pasemos con la siguiente planta. Creo que nos quedan ya tres plantitas y terminamos el video. Espero que les vaya gustando, si les va gustando, dejen su like. Así que vamos para allá. Esta plantita es nueva, pero aún está, no ha progresado, está, de hecho está progresando,
pero está pequeña, quiero enseñársela grande. Esto es una Peperimium pinnatum albo, es una belleza de planta. Cuando esté grande también le voy a traer una actualización, porque esta planta es tremenda belleza. Aún está pequeña, esta la adquirí en el evento y es una belleza, ya quiero verla grande. Así que nada, vamos a seguir con nuestra última planta, vamos para allá. Philodendron Plant, esta también la adquirí recientemente en un vivero cercano. Una belleza de planta, bien frondosa, con muchos hijitos y todo eso. Pero ya quiero verla grande también, esta aún está pequeña. Pero nada, esta sería nuestra última planta. Vamos a acabar este video, vamos para allá. Espero que les haya gustado, si les gustó den su like. Si les gustó mi invento de este disfrazito para Halloween, mira, escríbanmelo por los comentarios, deben saber cuánto le dan del 0 al 10. Y nada, muchas gracias a todos por ver el video y llegar hasta el final. Se les agradece un montón. Muchas gracias a todos por su apoyo. Y nada, nos veremos en un próximo video. Bye.